¿Qué ha pasado? Bas se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bas pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiat. Si logras sabotear las armas de Bas, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. ¡Suerte! Ya no habrá refuerzos. La radio decía que Bas graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? CP. Cala Pirata. La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer.
Mierda. Creo que esta puta me ha pegado algo. ¡Ah! A ver si te gusta esto. ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Vamos, matémosle! ¡Ah, sí! ¡Ya te veo! ¡Hijo de puta! ¡No puedo morir! ¿Hola? ¿Doctor Earhart? Hola, soy Daisy. Le he cogido el teléfono al doctor. ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando. ¿Cómo estás? Bien. El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa. Es más seguro. Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente. Pero he encontrado algo aquí abajo. Tienes que verlo. Vale. Luego nos vemos por allí. Si hay suerte, estaremos todos. Genial. Chao. ¡Estoy hasta la polla de esos rebeldes! ¡Oh!
mierda! ¿Cómo escuece al meas? No debería haberlo hecho, pero... Eso estaría bien. ¿Dónde grabarán esos malditos vídeos? Lo tienes controlado, tío. ¡Venga! Es un vídeo. No está aquí. Por favor. ¿No? Quiero que digas mamá, papá. Mamá. Papá. Os quiero. Mamá. Papá. Quiero ir a casa. Está.
quedado muy bien. Quiero que lo repitas. No. Con más emoción. Tú puedes, bonita, vamos. No. Vas. Brody se ha cepillado la sala de radio. Ven. Estoy dirigiendo esta película, ¿vale? Tienes que irte de aquí. Esos tontos del culo dijeron... ¡Dios, por favor! Mal. No, a hablar mal. Estamos ante una actriz de categoría. ¡A la mierda! ¿A la mierda? ¿Has visto lo que has hecho? Has puesto a la actriz en mi contra. Ahora largo, fuera, desaparece. Quiero disculparme por mi amigo y su falta de tacto. Ese tío es un gilipollas. Vamos a ganar el Oscar por esto, ¿vale? Y ahora eso sigue. ¿Quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Ah? Al nene de California se le pone dura con la jungla. Voy a volarle la cabeza a mi hermana. Como hice con tu hermano Grant. ¡Que te jodan! Estás enfadado, Jason. Estás... enfadado. Vale, lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder. Así que dicen, vas, ¿a quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¡A mí o a ellos! Es como, ¿sabes? Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason, te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. Segurísimo que no.
¡Ya no soporto más este calor! ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Jason! ¡Cálmate, Lisa! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Quédate quieta! ¡Se lo han llevado! ¡A Oliver! ¡Ahora no podemos hacer nada por él! Vale, vamos, tengo una idea. Vale. ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! Oh, ¡Dios mío! ¡Por allí! ¡Esa camioneta! ¡Está descubierto! ¡Contras él! ¡Cargaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! ¡Vale! ¡Apostad al depósito! Oh, ¡mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¡Has visto esa explosión! ¿Qué? ¡Ha explotado algo! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Control de carreteras! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo esperas que aguante esto? ¡Lo estás haciendo bien! ¡Volantazos! ¡Y tú no me avasalles! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo fallar! ¿Cómo voy a centrarme si me están disparando? ¡Las manos en el volante! ¡En el volante! ¿Conduces tú? ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera, no puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¿Por qué has parado la camioneta? ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale, zapatilla! ¿Pero cómo coño hago eso? ¡Oh, Lisa! Se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¿Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo? Lisa, cálmate. Esto es una pesadilla. Vale, escucha, yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el búnker con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Vale.
Daisy dice que está en una cueva bajo la casa. ¿Lisa? ¿Daisy? ¿Estás aquí? Oh. Daisy, yo lo siento mucho. Mira, ya no lloraré más. He encontrado este barco. Si lo reparamos, podremos salir de la isla. Sí, e iremos derechos al fondo del mar. Habló el experto en barcos. Pero necesito ayuda. Hace falta una cabeza motriz para el motor. No tiene. Vale, echaré un vistazo por ahí. ¡Buen descubrimiento! Venga, échale un ojo. Encontraste. Ya que la estás llevando, engánchala. ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado. ¿Te lo acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras. Tendrías que hablar con Lisa antes de irte. Cada noche sueño que estoy en Hollywood, pero me despierto aquí. Siento que te hayas perdido el rodaje. No es culpa tuya. Yo no insistí para que volviéramos a casa. Lo importante es que estamos a salvo. Pero tú me has salvado. Estoy aquí por ti. Lo que necesitamos es un plan. Vale. Encontraré a Riley y a los demás. Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco. Nos matan al huir. Lisa, yo me encargo. Tranquila. Ten cuidado. Resultó que solo era una vaca que había pisado una puta mina. Entonces, ¿dónde estaba Connor? Eso es lo mejor. Resulta que desertó por un polvo. La chica le puso tantas ganas que el tío se desmayó. ¡Imposible! ¿Qué era, tío? ¡Te hace pensar! ¡Oh, sí! En lo colocado que... Estas historias son las divertidas. Las de verdad no las creerías, Oliver. ¡Ahora vuelvo! ¿Vas a por una cerveza? Trae otra para mí. Oye, tío, no te voy a invitar.
Trae. Nena, dale algo para ganar. ¿Una cerveza? Bueno, ya le doy dinero. ¡Sí, sí! Dame dinero. Vale, vale. ¿Quién quiere dinero? Tengo un montón. Allá va. ¿Alguien quiere más pasta? No, gracias, guapa. ¡Bien! A la mierda la cerveza. ¿Qué se bebe en Bangkok? El Mai Tai. Olvídalo. Mejor unos chupitos de sambuca. 5, 6, 7. ¿Problemas con tu novia? ¿Te lo ha dicho? Tenlo claro, Jason. Lisa vale mucho. ¡Los chupitos! ¡Eso de ahí! Justo eso era lo que yo necesitaba. Venga, esos chupitos, ¿eh, nena? Vale, esperad, esperad. Un cuidado, cuidado, oh, cuidado. Bebe. ¡Salud! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ah, mierda! Por la licencia de piloto de mi hermano Riley. ¿Dónde Riley coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la ¡sí! mía. ¿Hola? Jason, he estado intentando localizarte. ¿Qué ha pasado? Bass me capturó. Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás. No soy lo bastante fuerte para rescatarlos. Necesitas el poder para derrotar a Bass. Yo no puedo ofrecerte esa fuerza, pero hay alguien que sí. Citra, ¿estás preparado? Debes ir a verla. ¿Quién es? Citra es la líder de nuestra gente. Puede guiarte al centro. Revelará tu verdadero poder. Su templo está en la jungla. Me reuniré contigo en las puertas. Muy bien. ¿En qué me estaré metiendo?